ellos van a considerar a Jesucristo de nuevo y a su iglesia y a los sacramentos, porque ellos han visto un buen ejemplo en mí y ellos se van a constituir en un buen ejemplo y testimonio para ganar a otros para el Señor. Ay, Dios mío, pero ahora me pongo a servir en la iglesia y me doy cuenta que estos compañeros míos, que ni a chismosa, pero ni modo, porque yo conozco muy bien la palabra del trigo y la cizaña, y yo sé que ni modo, que algunos somos trigo y otros son cizaña, ¿qué le vamos a hacer? Acurrucarlo para que se durmiera. Toda la madrugada yo
invertía 30 minutos, media hora por lo menos para atender a mi hijo. ¿Ustedes creen que yo sentía hacer eso? ¿Ustedes creen que yo de verdad quería hacer eso? Ambicionaba hacer eso. Me encantaba hacer eso. Lo hacía por una única razón, porque es lo correcto. En cuanto a espiritualidad se refiere, mire, espero que hay tanto que decir, tienes que perdonar los que saben de esto primero, tengo que ir rapidito, porque el tema es cómo anunciar a Cristo hoy. Tengo que decir primero los presupuestos, porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, pregunto, además, ¿tú tienes director espiritual? ¿Tienes director? Pregunto a las personas que me dicen, yo quiero evangelizar, yo quiero predicar, yo quiero hacer, yo quiero ser. Claro, vamos a atender las cosas fundamentales primero. ¿Tiene el director espiritual? ¿Lo que es eso? Entonces a ustedes les toca ahora buscar información sobre qué es el director espiritual. En resumidas cuentas, nadie va al cielo solo. Es otra cosa en lo cual nosotros somos muy cristianos y los otros dejan de ser, o se alejan por lo menos. Y que nosotros sabemos que la salvación no es exclusivamente individual. Esto se da en comunidad, esto es colectivo. Es más, si a mí lo que me interesa es la salvación solo de mi alma, el querer la salvación de mi propio pecado que condena, eso es egoísmo, podría pecar de soberbia. ¡Pecado capital! No, yo quiero ir al cielo, no solo, yo quiero ir con mi mujer, con mis hijos y con todos. Entonces, vamos a acompañar. Con mucho cariño a la Biblia.
Santa María, Madre de mi Señor, ayúdame para que sea un buen esposo.